Invocadores, los invito a comprar los juegos más económicos del mercado por G2A.com. El link aquí abajito en la descripción. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Muchachos, vuelve Tewan. Después de cuánto, de dos semanas de vacaciones de estos muchachos, vuelven a la acción. Y hoy yo espero ver al equipo titular, al equipo que nos acompañará el resto de la temporada, con Goma Yushi, con Keria, con el buen Elim y el primera sangre que va a ser para el buen Keria. También Faker y Zeus, amigos míos, sí. A ver, muchos habló en la previa de la posibilidad de que Chiwan desde este punto en adelante comenzara a mostrar el equipo titular. Definitivamente el equipo titular. El bajo rendimiento de Kana hacía prever que saldría. El buen debut de Zeus hacía prever que iba a terminar jugando. Y ahora la solo quiliada que me hace dudar absolutamente todo, muchachos. Pero bueno, esto era lo que se hablaba en la previa. La posibilidad de que Chiwan finalmente mostrase su equipo titular con Gumayusi y con Zeus y con Elim. Así que veremos si es que lo sostienen. Veremos cuál es el rendimiento de este equipo. Hasta ahora en 17 minutos, amigos míos, todo muy parejo, todo muy tranquilo. Cuando viene la teletransportación, ¿por parte de quién? Por parte del poderosísimo Faker, que llegaba por ahí y se llevaron nomás el asesinato sin problemas sobre Bao, el jugador de Dragon X. Dragon X, amigos míos, una de las escuadras más jóvenes de la LCK. Un equipo completamente reformado. Si ustedes observan los nombres, solamente Pius, el que tiene un split de competencia, nada más, el resto son jovencitos. Onda de Choque, que pasaba de largo, King debería estar muerto, ahí va, se lo va a llevar Zeus, va en busca a Elim de Bao, del Bao Bao. El Bao Bao es un árbol, ¿eh? Es un árbol que se ocupa para hacer cosméticos, el Bao Bao. Bueno, dato de vital importancia que nadie le importa bien. 1-3 el marcador, 19 minutos de pardea. Como pueden observar, amigos míos, está el equipo de Dragon X siendo asediado y viene la iniciación por parte de Keria. Pero se pasó de listo, mi compadre. Completamente complicado, completamente instantaneado Keria para dejar las cosas 2-3 y decir que T1 tiene una pequeña ventaja. Pero no la suficiente. No la suficiente como para emocionarse. Veremos lo que va a pasar acá. Porque hay lucha por el dragón de los vientos. Veremos quién se lo va a llevar. La burbuja dormilona está puesta por ahí. Veremos quién asegurará este objetivo. Comienza a caer. 1000 de vida. Se lo lleva sin problemas. Bao Bao. Amigos míos, con todo está Bao Bao. Se puede llevar el primer asesinato también. Pioso y complicado. Va a ser Gumayasu quien reclame la kill. Pero los jugadores de Chiwan están muy bajos. Y me parece que los van a instantanear. Menos mal que llegaba Zeus. Comienzan a caer todo. La Kai'Sa que se desata. La Kai'Sa con otro más asesinato triple. Faker que termina cayendo. No te la puedo creer. El objetivo de Chiwan que lo pierde, me parece. Y finalmente es la gente de Dragon X que se lleva la batalla de equipo. Se la dieron vuelta en una teamfight y descoordinaciones defensivas por parte del equipo de Chiwan, que van a terminar costándoles muy caro. Muy, muy caro, porque va a ser nada más ni nada menos que mejora del varón, me parece. Veremos si lo van a asegurar. Y está Zulka haciéndolo lentamente junto con Becca, junto con todos. Ahí están, 4000 de vida. Pero me parece que por ahí van a tener que meter reversa porque están complicados. Becca se acerca y se muere. Me parece que lo va a poder tanquear Bao sin mayores complicaciones. Ahí están, coman crítico. Llegó perfecto la gente de Dragon X para asegurar el objetivo, que en algún momento se les complicó. Parecía que se les complicase. Ahí tenemos una burbuja dormilona. No hay conexión de estrella. El equipo de Dragon X, que lentamente se comienza a plantar como un rival más potente, como un rival que ya está mejor ensimismado en la grieta del invocador. Y atención, amigos míos, porque a Zeus lo acaba de volar Zulka. Le desapareció la barra de vida a Sasoe, que comienza a marcar presencia. Otra burbuja dormilona perfecta, cerrando el paso. Faker es el que la tanquea. Y veremos lo que va a suceder, pero no veo con muchas opciones al equipo de Chiwan de defender. Uy, observen el daño, la composición de asedio. Es muy difícil de ejecutar esta composición. La composición Zoe Jace, el otro día, ¿quién se la vi? Creo que se la vi Infinity Esports en la LLA. Y fue la historia contraria, o sea, se las neutralizaron completamente. Hoy la están viendo en su máxima expresión. Es eso, es acercarte a un objetivo e intentar desgastar a los rivales, pero no para matarlos, sino simplemente para que no puedan defender. Elim va a asegurar
la mejora del dragón. Con esto van a caer uno al alma, pero debería estar muerto Zeus. Menos mal que gasta el destello, se esparce en los jugadores, evitando las complicaciones. Y ahora Trua con X tiene la opción de llevarse ese varón. Observaron que había vaqueando a alguien rojo ahí. Es eso. Es en el momento que un equipo quiere pelear un objetivo, lo que buscan es simplemente desgastar, condicionar las barras de vidas, más que buscar el asesinato. Y atención que aquí se lo puede llevar Solka. Ahí estaba el asesinato. Hermosa ejecución por parte de Dragon X. Así se hace esta composición, papá. Qué bonito es aprender del League of Legends, amigo. Es hermoso, muy bien. Están cayendo. Bueno, pero llevar esto al solo queue ni lo intenta. O sea, si lo quieren probar en un clash esta composición y tienen dos jugadores que juegan bien Jayce y Sogar, lo pueden hacer. Pero llevarla al solo queue es terrorífico. Pero lo más terrorífico es que Dragon X se está acercando a la victoria. Buena última por parte de Zeus, pero me parece que no va a alcanzar. Hay mucha ventaja. Está el pobre Guma Yoshi Zulu contra el mundo. Va a ser un exterminio. Va a ser una paliza. Le dieron un toque, le dieron una clase, le dieron un paseo al equipo de Chihuahua. Y el Dragon X se va a llevar el primer mapa. Y no vamos a tener cambios. No vamos a tener cambios en la segunda partida. Pensé que podría entrar Teddy, honestamente. Y atención con Pioxis, encontró a Elim. Elim complicado, tiene que lanzar el hacha para atrás. Puede ganar el Olaf porque está rotando Faker. También está llegando Zeus. Es un 3 contra 1. Recién se suman los jugadores. ¿Dónde está Pioxix? Pioxix que está jugando con perfecta utilización de las sombras. Kinchen tiene que escapar. Se lo persiguen. Todos debería morir ese Gragas. Veremos lo que sucede. No se lo puede llevar Zeus todavía. Va a ser un 1 por 1. No te lo puedo creer. Faker complicado, amigos míos. Y de hecho, Pioxix sigue con vida. Se van a llevar ahora a Sol, que ahí está el asesinando. Y Pioxix que sigue con vida. Se movió de manera precisa para evitar que lo vieran. Eso lo mantuvo con vida. Y va a ser finalmente una jugadota por parte del junglero de Dragon X, que va a perder el primer dragón de las partidas, pero que me parece que esa jugada lo paga todo. ¿Qué está haciendo Zeus? ¿Qué está haciendo Zeus? ¿Qué está haciendo Zeus? Ya está muerto, no lloren por él. Ya cayó, ya se murió. Ya fue, GG completamente terminado. 2 a 2 el marcador. 13 minutos de partida. Y atención que hay TP. Hay TP por parte de quien llega Zeus. Debería estar complicadísimo. Becky G, que debería estar muerta. Ahí está. 2 a 3 el marcador. Ahora en ventaja. Pero el equipo de Chihuahua en 13 minutos bastante acciona. No hay un claro dominador. Y hay que ver a Kumayushi con esta Samira. El equipo de T1 que quiere asegurar, ¿por qué no? Una segunda mejora del dragón para ellos. Lo están pingueando y me parece que lo van a asegurar sin mayores complicaciones. Porque Pioxix está en el otro lado del mapa. Va a botar la primera torreta y Zeus tiene que correr por su vida. Dale Zeus, corre. Lo va a buscar Zeus que lanza. Perfecto, se escapa. Destello, cuánto trecho nos recorrió. Era mejor que corriese antes de intentar llevarse el asesinato, porque Pioxix tenía la ulti. O sea, no se lo iba a llevar. Lo iba a poder quitear sin mayores complicaciones. Pero el equipo de Dragon X, amigos míos, que comienza a marcar el ritmo en torretas. Son dos para ellos ya, pero bueno, Chihuahua igual tiene las suyas. Atención, Churima Chaffel, Pioxix que no se mueve, amigos míos. ¿Qué iba a pasar acá? Pioxix complicado. Está el buen Zeus por el costado que llega. ¡Uy, qué bonito ulti por parte de Becca! ¡Qué precioso! El túnel explosivo. Corren por sus vidas los jugadores del equipo de Chihuahua, amigos míos, porque Dragon X los tienen, como observen, todos en crítico, todos al borde de caer. Se están intentando regenerar como pueden, pero el asedio sobre el objetivo va a ser insufrible, insalvable, muchachos. Es espectacular lo del equipo de Dragon X. Me cuesta encontrar la forma en la que Chihuahua pueda sostener esta situación. Honestamente, me cuesta, me parece complejo. Atención, ahí está la lucha por el dragón de los océanos. Veremos si se lo puede llevar él. Y está Keria también por ahí. Se va a reiniciar el equipo. Uy, qué bueno último por parte de Keria. Qué bonito el Churima Chaffel. Perfecto combo por parte de Chihuahua. Ejecución maravillosa. Pero atención, que siguió con vida Bao. Y si está con vida Bao, ahí Bao, amigos míos. El equipo de Chihuahua complicado. Bao que sigue limpiando la casa. Finalmente aseguran el objetivo. Faker que va a morir, Faker que cae, Kumayushi que quiere llevarse el asesinato, Kumayushi con el milagro, triple kill para esa Kai'Sa, y va a morir ahora a manos del Gragas, me parece, amigos míos. Kumayushi que cae, asesinato cuádruple, papá.
es que no pudieron matar a Vao. Y si no eres capaz de matar a una Kai'Sa en este meta, te va a pintar la cara, te va a hacer lo que quiera, y lo vieron. Finalmente se llevan el objetivo, pero terminan perdiendo lo más grande. ¿Cuántos asesinatos? ¿Qué intentó hacerle lo buen que era con su rel? Se exterminó, y por el otro lado Piosic le hizo lo mismo a lo buen Renekton, y con esto se complica todo para la gente de Chihuahua. Está Faker buscando el milagro, Faker que cae, Faker complicadísimo. Gumayusi contra Piosic se llevan el asesinato, pero va a caer nuevamente la gente de Chihuahua. Zeus que corre por su vía, Bao que lo persigue, golpes van, golpes llegan, un asesinato más va a ser para Bao, y la mejora del varón que queda servida, la mejora de este objetivo va a ser para la gente de Dragon X. Rarísima la ejecución que realizó ahí el equipo de Chiven, y perfecto los movimientos, separaron las aguas, eso me parece que fue, porque primero separó el equipo Piosic, que la jugada espectacular, separó a Zeus, y posteriormente separaron a Faker. A Faker quedó contra 3. Fue complicadísimo. ¡Ay, qué bueno el enganche por parte de Faker! Se lleva finalmente a Bao. Esta tiene que ser otro más para el equipo de Chihuahua. Es el momento. No hay AD Carry por parte del equipo de Dragon X. Kingen que corre por su vida. Solo el que quiere defender a su compadre. Fue perfecto. Fue muy rápido. Fue un movimiento fugaz. Engancharon con todo al pobre Keria. Se van a llevar por lo menos algo para plantar el objetivo, pero si Faker consigue nuevamente tener una iniciación de esas características, de ese estilo, me parece que hay chances, muchachos. Veremos si va a ser alma para la gente de Chihuahua. Va a ser alma, Dragon X no la va a pelear, y va a ser alma de los océanos, medio punto de partida para Chihuahua, y veremos. Lo importante creo que es estar atento a Faker. Faker está haciendo, fue la clave de esa última teamfight. Si puede enganchar a Bao nuevamente, ahí está, los mueve todos. Y claro, va Guma junto con Faker sobre Bao. Doble kill para Faker. Guma Yoshi, Dios mío, double kill también. Cuánto daño, impresionante lo de Guma. Quedó 2 contra 1. Eran 2 carries, amigos. Espectacular lo de Guma. Y va a caer el exterminio. Y va a caer la batalla de equipos. Y va a ser victoria para la gente de T1. Espectacular lo del poderosísimo Gumayusi y Faker. Entre los dos solucionan el quilombo, solucionan los problemas, solucionan todo lo solucionable para terminar llevándose este objetivo, para terminar asegurando, me parece, la partida para la gente de Chihuahua. Y tendremos entonces, amigos míos, una definición con fallo fotográfico. Tercer mapa, nos frotamos las manos. Beca que intenta defender, aguanta bastante, sale una, se vuelve de oro, pero el nexo ya está expuesto. El nexo que comienza a caer va a ser victoria para el equipo de Chihuahua. Y pasamos al tercer y último mapa. Está nuevamente Kumayoshi, está Faker, está el mismo equipo titular, también por parte del equipo de Dragon X. Ahora se define todo. Faker que iba a ir con Orianna, veremos cómo le va al buen Faker. Y atención con Piosic, que está con su Udyr caminando, Zeus recibiendo todo el castigo, va a caer primera sangre. Y lo que va a perder Zeus en el carril superior es demasiado, demasiado. Observe la diferencia de minions. Son 80 contra 140, amigos míos. No, Dios, eso es demasiado. Yo les decía, porque en la primera jugada que vimos, la wave les quedaba para el orto. Y ahora, la diferencia que saca el buen Kingen sobre Zeus es brutal. O sea, lo tiene medianamente fuera de la partida. Veremos lo que pasa acá. Kingen busca el asesinato. Kingen busca la kill. Kingen a seguir plantando dominio. Va llegando con todo Piosic. Lanza la definitiva a Zeus. Se cura bastante. Veamos si puede ganar tiempo. Está tanqueando. Gasta el destello. Y está el asesinato para Piosic. Destello enfrente. Golpe de los Fenix. 2-0 para el equipo de gente de Dragon X. Por lo menos T1 que va a responder con la torreta del carril inferior. Va a ser la segunda torreta para ellos. Pero Kingen me parece que en estos momentos es un dolor de cabeza que no van a poder sostener. Y una Serafoncio Mid. Más encima una Serafoncio Mid. Terrorífico. ¡Uy! Sentencia de muerte sobre qué. Me parece que fue sobre Faker. Complicadísimo. Va a caer. Se lo va a llevar Bao. Excelente el trabajo por parte de Beca. Busca algo más el equipo de Chihuahua. Mentira, porque lo que lo busca es la gente de Dragon X con otro asesinato más. Van a ser un 4-0, amigos míos. Y esto, muchachos, no quiero sonar pájaro de mal agüero. No quiero sonar pesimista.
Pero esto tiene pinta, amigos míos, de estompear. Esto tiene pinta de palisong, como dicen en el mundo de League of Legends, difícil para la gente de Dragon X, recibiendo toda la presión de este encuentro. O sea, difícil para la gente de Chihuahua, recibiendo toda la presión de Dragon X. 19 minutos, son 3 torres contra 2, pero son 4 asesinatos. Y por lo menos por ahora, yo veo a un Zeus que está fuera de la partida y a un equipo de Chihuahua que todavía no puede encontrar la iniciación, que me parece que todo depende del buen Faker y una onda de choque. Aunque ahora Keria se manda muy bien, encontró el flanco, pero no hay concesión de daño, amigos míos. Todo es complicado. Zeus que se lanza, me meten con todo. Ahí está el primer asesinato para Faker. Va a ser un uno por uno. Se metió con todo Kinjin que le tiene ganas a Faker. Dios mío, no baja la barra de vida del equipo de Dragon X. Gracias a Serafín. Y van a buscar algo más. Y van a seguir buscando. Y quiere más asesinatos. Y quieren más sangre, Faker y compañía, que corran. Pero me parece que si hablamos de correr, caminante, no hay camino, ya se camina al andar. Me parece que Piosix, el que corre más, no tienen forma de salir de ahí. Observen cómo van a morir. Veremos si es que Guma, a ver, quizás Guma pueda hacer una jugada de aquellas, despellejar, complicadísimo. Cae Guma, 4 persiguiendo a Faker. 4 persiguiendo a Faker. Faker que ralentiza, busca el suicida. No, mentira, se va a morir también. Otro más para Piosi. Qué palizón, amigos míos. Qué palizón de ribetes mayores. La gente de Dragon X que se va a llevar la mejora del Barón. Bueno, yo creo que, a ver, es que las diferencias que se marcó en la top lane es difícil. Así es difícil. Pero por lo demás, siento que hay un, en este roster hay una dependencia de Faker mucho. Faker es el que inicia, es el que tiene que buscar la kill, es el que tiene que buscar el daño. Y me parece que Illim es un espectador. Yo le daría una oportunidad al buen Kuz. O lisianamente, ya hay que ir a buscar un jungla hecho, muchachos. Yo creo que T1 tienen que ser claros. O sea, no estoy culpando la partida de Illim, ¿eh? Porque creo que hay cosas mayores. Mientras observábamos que Faker mandó una ulti contra el de jugar. Pero yo creo que es el momento de que T1 ya se deje de estas cosas. Por un lado, por ejemplo, tenemos a Funplus Phoenix que va y te trae de Shy. Tenemos a un Dunwomb que te trae a Koma y te trae a Khan. Y T1, esta temporada, no subimos un rookie. O sea, yo creo que es el momento de ir como antiguamente lo hacía T1 y romper la billetera. Así, en sus momentos, cuando llegó Khan, cuando llegó Pinot, cuando llegaron esos jugadores, llegaban de otros equipos. Entonces podría ser, porque hasta ahora los rookies han rendido, pero no son jugadores que, en mi opinión, les van a ganar títulos o les van a ganar. Observen a Zeus intenta, tiene proyección, sí, puede ser, ¿por qué no algún día? Un excelente top lane, pero hoy no lo es. Illim lo mismo. Entonces tenemos a un Guma que me parece que, dentro de todo, es lo mejor que ha sacado en cuanto a academia, la gente de Chivan. Pero ahí tenías a Teddy. Teddy lo venía haciendo de forma espectacular. Entonces, bueno, son cosas que hay que ver. Pero mientras tanto, amigos míos, déjenme su opinión en los comentarios. Y lo que observamos también es como Dragon X acerca a la victoria. Dragon X, el equipo de los jóvenes. Que vienen los pibes, muchachos. Se comienzan a bajar la torreta. La primera torreta debería caer en cualquier momento. Ahí está, defendiéndose, aferrándose a la vida el equipo de T1. Pero me parece que no tienen más chances. Me parece que solo cuestión de tiempo, van a ser segundos, instantes, momentos. Ahí está, un par de golpes más, va a ser torreta. Onda de choque por parte de Faker sobre Vega, no funciona, se llevaron sin problemas a Zeus. Debería caer con todo el Olaf, Rail que busca el milagro. Aparece el buen Gumayoshi buscando también lo suyo, pero una extenuación lo para en seco. Se va a llevar nada y finalmente, amigos míos, es un asesinato triple para Vao. Piosic que gana tiempo, Piosic que molesta, y va a ser victoria, muchachos. Va a ser victoria para Dragon X. Palizón, palizón de aquellos en el tercer mapa. Y con esto el equipo de Dragon X se mete, se encarama arriba en la punta de la tabla, mientras Chihuahua sigue en un mar de dudas. Como siempre, amigos míos, yo soy Lastpick y nos vemos hasta la próxima. Dejen su like, no se olviden, like es importante, gente. Los quiero mucho, chao, chao.